negativas a balas ayer, a balas bendiga, mi nombre es Dairo Rafael Yaín. Quisiéramos darle a conocer también la parte de los afrocolombianos, donde aquí en Puerto Wilches, la tierra donde nace Santander, quisiéramos traer personas que vengan a Puerto Wilches a conocer su hermosura, sus espejos de agua, su cultura, donde reina la fauna, tantas cosas que pueden dar a conocer a Puerto Wilches. Puerto Wilches es una región palmicultora, ganadera, donde también se cultiva lo que es el plátano, la yuca, donde Colombia debe conocer un poquitico este pedacito, parte de Colombia, de Santander. Quisiéramos mostrarle una parte de Puerto Wilches, de su historia. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Antonio Carballido Fuentes, representante legal de Afro Wilches, Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches. Agradecer primeramente a Dios y pues a la difunta Sonia de la Cruz, quien en el 2005 pues dio impulso a la corporación. ¡Dice! Los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena. Un cordial a toda la población afrodescendiente de Puerto Wilches, y que en sí no se olviden que ahí nació por primera vez lo que fue nuestra diáspora por el Magdalena Medio, y que llega como tal a el gran puente elaborado y hecho por Wilches como presidente de la República, todo, ¿no? Que pertenecía. Se avecinan buenos tiempos para las comunidades afro de Santander.
amigos afrodescendientes, afrocolombianos, aquí en el municipio de Puerto Wilches y en toda la región de Magdalena, nuestro saludo cordial y por supuesto nuestra voz de aliento para que este trabajo que vienen realizando en la organización, en agruparnos, en conocernos, en generar todos esos elementos que son la identidad de este país, pues hace que en algún momento seguramente vayamos a encontrar algo que estamos buscando desde hace mucho rato, y es la paz. La paz es conocernos también y es reconocernos de dónde venimos, para dónde vamos y lo que estamos. Sube en huevado y yo todo el tiempo ingresa la hueva arriba en la parte del río Magdalena, arriba en la cuenca, digamos, donde nace el río. Ya lo que él se encuentra un poco más o menos ya con la hueva gruesa, entonces es que viene a bajar y a desovar en la mitad del río, una palera que donde se puede recultar para poner los huevos. ¿La represa de Hidro Sogamoso ha causado daño a los pescadores? Claro, más aquí en Puerto Wilches, que no hemos recibido ninguna ayuda de ninguna especie, ¿cierto? Que ha sido lo único para que el beneficiario ha sido Llanito y Sogamoso arriba, que son los únicos que han recibido beneficio. Acá para Puerto Wilches no recibió nada. Si tuviera la oportunidad de hablar con el gobierno al respecto, ¿qué le diría? No, da que lo que están haciendo es un perjuicio aquí a Puerto Wilches, porque esa maricadita de que cierre y abre, cierre y abre, eso es lo que está perjudicando, jodiendo el río Magdalena acá, y el pescado cuando se siente que el río medio merma, sube, cuando ya medio crece, otra vez vuelve y se pierde el animal, y se está perjudicando uno por punto y punto. Negro chompo va a cantar pa' que venga su morena. Ae, ae, tere, 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 tere. El eco de mi canto se lo lleva el Magdalena. Negro chompo va a cantar pa' que venga su morena. Criterio. Dignifica, no significa, tiene significancia, pero dignifica. Acuerdos, hermandad entre blancos y negros. Los invitamos a amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos, a que realmente entendamos raza humana, de dónde viene, hacia dónde va. Los grupos afrocolombianos, los raizales, los palenqueros, han sido marginados por la clase política y por los dirigentes de turno. Por eso es que en Puerto Wilches y en todo Santander, pues ya nos venimos organizando a fin de reclamar nuestros derechos. Eso. Puerto Wilches está rodeado por agua y palmera, y en toda la entrada tiene el ancianato y la plaza feria. Puerto Wilches está rodeado por agua y palmera, y en el frente pasa el río Magdalena. Se agarra para arriba Barranca Bermeja, si te vas para abajo Barranquilla Linda y Cartagena. Las calles de Cartagena, aquella historia vivió. A todos los amigos de Puerto Wilches y a ustedes que están acá en esta importante divulgación de la información sobre la sentencia T-576. Un evento importante que reúne toda la colectividad afrodescendiente del Magdalena Medio. Nos ha parecido extraordinario porque es una nueva disposición del Estado y esperamos que todos la podamos aprovechar realmente, no solamente los amigos de Puerto Wilches, toda la zona del Magdalena Medio, para que tengamos una propuesta social que reivindique las necesidades de los afrodescendientes en esta zona.
mi mamá no estaba aquí en el año 54, no estaba mi mamá aquí. Puerto Wilches era aquí, esta era la calle de las vacas. Y de ahí, cuando el mercado tenía 16 rodragas, ya hoy uno tiene poquito, uno vendía a vender, nosotros teníamos empanadas, papas, arepa en el mercado, tambora, todos vivimos aquí de la pesca. Desde que el río nos sacó de allá, que sacaba las tamboras, sacaba todas esas cosas. Bueno, me gusta la lai. Afrocolombianos de Puerto Rico. Nosotros tenemos procesos en las diferentes disciplinas, como ya le mencionaba, patinaje y baloncesto, con un aproximado más o menos de 120 niños para los dos deportes, en todas las ramas, niños de los 3 hasta los más o menos 16 años de edad, en las dos ramas, femenina y masculina, niños de prácticamente todos los grupos raciales de aquí del pueblo. Sí, los procesos van terminando, culminan una etapa y de igual forma van ingresando chicos al nuevo proceso y se va manteniendo, como le digo, un grupo más o menos siempre determinado de entre 120 y 140 alumnos. Tuvimos la oportunidad el año pasado en la modalidad de baloncesto, una niña integró las filas de la Selección Santander, estuvo representando el departamento y fue prácticamente ya una cuota del municipio de Puerto Wilches. La Juliet Villarreal Cisneros, tengo 11 años. Y mi entrenador es un buen agente. Lo anima a uno a muchas partes a conocer y también a jugar mucho baloncesto. Mi nombre es Manuel Ernesto Serrano García, soy funcionario adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional de Santander. Que para mí es un orgullo, ante todo, pues estar presente en este magno evento. Entonces quiero hacerles una invitación para que, pues, ante cualquier vulneración o ante cualquier injusticia que se les presente, no duden en denunciarlo ante nosotros, ya que somos un enlace directo con la institucionalidad y somos quienes podemos reclamar y alzar la voz airadamente en favor de sus intereses. Oye, Diomar Enrique Grismaldo Arriola, soy del municipio de Puerto Wilches. Diomar, ¿qué has aportado para la cultura de Puerto Wilches? Pues es con las danzas folclóricas, ya que los jóvenes dedican el tiempo libre en cosas que no se tiene que hacer, pues en danzas, obras de teatro, artes manuales. Hice un diplomado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAP, en Pedagogía para el Arte. Soy diseñador de modas de la Academia Arturo Tejada de Medellín, modelaje y actuación en la Academia de Top Model. Yeah.
comunidad afro de Puerto Wilches nos hemos venido organizando a fin de captar recursos del alto gobierno. Sabemos que hay cantidad de recursos en los ministerios, en las ONG, pero nosotros fallamos porque no sabemos cómo gestionar el retiro de esos recursos. En Cartagena hay los hacen a un lado. Los hacen a un lado. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia española. Aunque el negro tenga dinero, lo van sacando hacia abajo. Y el árabe, no obstante, venir del negro, aparta al negrito. En Santander es más aceptado el negrito. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Que haya más unión entre el negro. Cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Estamos en el parque Solón Wilches, que fue el hombre que le trajo progreso a Puerto Wilches por medio del ferrocarril, después de haberle comprado el hectariaje a Pedro Rojas, primer afrodescendiente de Puerto Wilches. Estamos en Caño Coyongal, cerca de la primera vivienda que hubo aquí en Wilches de un afrodescendiente que fue Pedro Rojas. Buenos días, mi nombre es Leonidas Eduardo Campo, miembro del Comité de Política Pública de la Comunidad Afrodescendiente y miembro de la Mesa Departamental de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de Santander. Nos encontramos en el día de hoy en la culminación de este gran evento. El trabajo ha sido un trabajo extraordinario, un trabajo maravilloso. Ha habido mucha participación de las diferentes delegaciones, cuales son Puerto Wilches, Cimitarra, La India, Landazuriz, Sabana de Torres, Barranca Bermeja, Bucaramanga y su área metropolitana. Aunque muchas personas no les interesa, porque la política condiciona nuestro vivir y nuestro convivir, y las malas políticas, incluidas las políticas económicas, nos empobrecen. Si son elegidos, si hay una firma, si hay democracia. Es la más garante participativa incluyente social en la gestión que cada representante hace. Si es necesario nombrar algunas cosas que vienen transversal dentro de sus regiones y obviamente van a traer las necesidades a cada. Ahora, respecto a lo del enfoque diferencial, yo vuelvo y recalco y tengo el dedo en el renglón defendiendo a las mujeres, porque nosotros las mujeres y más las mujeres afro hemos sido discriminadas. Hay la mente en la playa negra, en la playa de Cartagena, de Marbella, Bella. Tengo guayaba, mango, aguacate, maracuyá, guayaba, más que todo, lo que hay sembrado. Ya tenemos 2 años nomás de estar aquí y empecé a sembrar y de ir para adelante ha sido que ya cuando está grandecito el maíz, se crece la ciénaga allá para acá y se inunda hasta la mitad y todo eso se muere. Somos nosotros los que nos vamos a hacer valer y no esperar que sean los demás los que hagan este paso y este proceso. ¡Hey! ¡Hey!